Bendiciones, les saluda la pastora Yesenia Ten otra vez desde la República Dominicana y con el más sincero deseo de poder llegar hasta todas esas naciones que fielmente siguen este ministerio y por las cuales nosotros damos gloria a Dios. En el día de hoy yo quise conectarme con este video porque estamos a solamente 10 días de que se termine el año 2016 y que entre el año 2017. El Señor en el día de hoy me ha hecho sentir que hay personas que van a mirar este video que se preguntan, ¿qué traerá para mí el año 2017? ¿Qué va a pasar con la situación que llevo años tratando de resolver y hasta el día de hoy no se ha resuelto? ¿Cuál será la respuesta de Dios para este determinado asunto que estoy presentándole a Él durante mucho tiempo? Mira, hoy yo vengo con una palabra que en el nombre de Jesús yo la lanzo a tu vida ahora y declaro que esta palabra no sale de Yesenia, sino que sale de la boca de Dios en el nombre de Jesús para ti. Para ti que te sientes ansioso o ansiosa porque no sabes lo que viene próximo, porque quizás estás siendo agobiado por una enfermedad o por una situación para la que tú no tienes respuesta y estás quizás incluso preocupado, estás inquieto, estás quizás entendiendo que la esperanza se te está terminando, pues hoy en el nombre del Señor yo te digo que hay respuesta de Dios para ti. Y precisamente el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105, dice algo bastante interesante y es lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En días pasados yo estaba hablando de esto y precisamente hacía referencia a la parte de lo que es el viajero en la antigüedad. Cómo la lámpara de los pies era una herramienta importante para aquellas personas que emprendían un camino, sobre todo un camino desconocido. La lámpara del pie era lo que iba paso a paso diciéndole al viajero por dónde era seguro caminar. Fíjate que esta lámpara realmente no tenía un alcance hacia adelante en mucha distancia, sino que iluminaba toda la parte del paso presente. Cuando el salmista dice lámpara es a mis pies tu palabra, realmente le está diciendo, aunque haya cosas hacia adelante de mi vida para la cual yo no tenga respuesta, ciertamente la palabra de Dios alumbra el paso de hoy para ti, para que lo des con firmeza. Hoy yo vengo a decirle a alguien que está preocupado por lo que viene, no te preocupes por lo que todavía no ha pasado. Preocúpate por dar un paso hoy con firmeza. Preocúpate porque el paso que estás dando está ordenado por Dios. Tal como dice el salmista en el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 23, diciendo, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Hay una lámpara de Dios para ti que es la palabra. Hoy yo vengo a hablarle a esas personas que han dejado que de alguna manera se les apague el deseo de leer la palabra. La palabra de Dios para tu vida tiene más efecto que la palabra de cualquier hombre sobre la tierra. Tienes que conectarte con la palabra porque aunque quizás no venga alguien a darte una profecía determinada, en la Biblia hay respuesta de Dios para ti. Está la respuesta que te va a hacer dar pasos sólidos, está la respuesta que te va a hacer ver con claridad el hoy, para que el mañana, sin ansiedad, sin preocupaciones, sin volverte histérico, sin volverte loco por lo que va a traer, tú con firmeza sepas que si Dios hoy te alumbró, mañana también Él te va a alumbrar. Que si Dios hoy te trajo una respuesta, mañana también Él te la va a dar. El brazo de Dios no se ha cortado. Reprendo toda ansiedad de tu vida. Reprendo toda inseguridad y todo miedo. Dios sabe lo que va a hacer. Incluso para esas cosas que tú no sabes cómo la vas a resolver, porque sencillamente a tu limitante humana, a tu mente limitada, tú no le ves respuesta y tú no le ves salida. El Señor dice, yo ya sé exactamente lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a través de quién lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Echa en las manos de Dios toda ansiedad, no te preocupes. Dios te dice, camina hoy con firmeza.
porque el camino se hace de un paso hoy, otro paso mañana. No te vuelvas ansioso por lo que todavía no ha llegado. El Dios que te ha traído hasta aquí va a ser firme en seguirte moviendo hacia adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Esa es la pronunciación que tiene que salir hoy de tu boca, para que lo sepa el infierno, para que lo sepan los demonios que quieren atacar tu vida con turbación. Tú tienes que emitir esta palabra y declarar y decir: yo no voy a tropezar porque el Señor está conmigo y Él me está dando luz acerca de todo lo que yo tengo que hacer. Si también recordamos lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 1, dice que Jehová es mi luz y mi salvación. El Señor es tu luz, que en medio de cualquier tiniebla, de cualquier oscuridad, cuando tú no ves nada, Él va, óyeme, mira, va a brillar y te va a revelar todo lo que viene, pero ten paz. Ten paz. Hoy yo le hablo a alguien que quizás esté en su cama sin quererse levantar porque no tiene fuerzas. Es a ti que te digo: levántate y sacúdete. Hoy yo le hablo a una mujer que dice: pero es que yo llevo años luchando por mi familia, pastora Yesenia, y siento que ya no tengo fuerzas. Pues yo vengo a decirte que tú has llegado demasiado lejos para rendirte ahora. Sigue caminando. La luz de Dios llega a tu casa hoy. La luz de Dios llega a tu vida hoy. La luz de Dios llega a tu familia hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pronúncialo, pronúncialo, apodérate de esa palabra. Más adelante el salmista también dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo vengo a decirte que quizás la ansiedad que tú tienes, incluso puede que sea porque estás recibiendo ataques de personas que se han unido para hacerte guerra. Fíjate que resulta bastante interesante ver cómo los fariseos y los saduceos eran sectas contrarias, pero se unieron para atacar a Jesús. Yo sé que a veces parte de la estrategia del enemigo en tu contra es hacer que personas que ni siquiera eran amigos antes se unan con el fin de hacerte guerra, pero es que a mí hoy no me importa quién se ha unido para atacarte a ti. Te traigo noticias: no hay arma forjada contra ti que pueda prosperar. Se puede unir todo el que quiera en tu contra, y el Señor te dice: no te preocupes, porque aunque se reúnan para comer tus carnes, ellos, no tú, ellos van a tropezar y van a caer. Yo declaro que para ti no hay caída, no hay tropiezo, y que mira, aun si te has caído, este es el día de levantarte. Hoy yo vengo, mira, en el nombre del Señor, con toda autoridad, a reprender de ti toda preocupación, todo miedo, toda ansiedad, todo lo que te quiere turbar y robar la paz. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y mi camino está claro y seguro. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies la palabra del Señor, y es lumbrera a mi camino y también al tuyo. Será hasta la próxima. Muchísimas bendiciones. Gracias por ser parte de nosotros. Bye, bye.